time is drawing thinner. I'm just a tired old sinner. No chips left on this shoulder. No pride in growing older. But when your borrowed time is through, I'll be with you. Redemption. Y hola, muy buenas tortuguitas, estos y todas, bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal de Twitch del Tito Grouchy. Y sed bienvenidos, bienvenidas al tercer capitulín, si la memoria no me falla, de Pro Cycling Manager en el modo Pro Cyclist, en el que estamos en el Eolo Cometa de Iván Basso y Alberto Contador, intentando que nuestro nombre, David Villarreal, siga siendo sonado dentro del pelotón profesional e intentando codearnos con los más grandes de este maravilloso deporte. Vamos a ver qué nos depara para hoy. Y como ya estáis comprobando, el Tito Grouchy tiene garganta la justa, porque además estoy con un pequeñito ataque alérgico y evidentemente esas dos cosas juntas hacen de que hoy me vaya a ser un poco complicado sacar adelante tanto este directo como el de la noche. Pero bueno, haremos evidentemente todo lo posible por poder aguantar, por poder entreteneros a todos los que evidentemente lo deseéis, y el seguir avanzando dentro del pelotón. Y por cierto, estamos en la temporada número 1. Para la gente que se vaya incorporando nueva, ya sea en YouTube o aquí en Twitch, para que evidentemente lo tengáis en cuenta, estamos al 19 de mayo de 2021, con el Giro de Italia recién comenzado. De hecho, la parte de arriba nos ponía de que estábamos ya en la etapa número 12, y nosotros evidentemente, por desgracia, no hemos sido invitados al no tener el nivel, porque tenemos que llegar al nivel número 13, si la memoria no me falla, para poder participar como gregario mínimamente en el Giro de Italia. Como evidentemente pues aún estamos en el cuarto nivel, pues vamos a tener que currarnos un gran año para que el próximo podamos formar parte de ese precioso Giro de Italia. De momento, hoy nos vamos con la Would You Finish. Buenas tardes, señor piscinero, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? 179 kilómetros lo que nos espera por delante. Y vamos a ver si hay algún ciclista de nuestro equipo, del Eolo Cometa, entre los posibles candidatos a llevarse la etapa, que por desgracia no tenemos a nadie, pero ya sabéis que de todos los que aparecen en la lista, siempre puede haber alguna sorpresita, y espero que seamos nosotros. La verdad que parece que va a ser una etapa interesante por el tema de que hay muchas subidas y bajadas, el típico tramo rompepiernas, y en el que si por casualidad nos ponen algún gregario a nuestras órdenes, podemos poner una interesante etapa. Estoy viendo que está por ahí Soler, Alejandro Valverde, y que eso evidentemente nos va a complicar muchísimo las opciones de intentar hacer algo importante, porque lógicamente tenemos nombres muy, muy resonados dentro del pelotón. Bonito muro que nos acaban de poner como vista previa. Y vamos a ver
que nos manda nuestro orden, nuestro jefe de pilas, de filas, perdón, que nos dice por aquí que somos gregarios y que tenemos de momento que cumplir el objetivo de 25 kilómetros tirando de la cabeza del pelotón, y que luego más adelante, me supongo que como siempre, nos dirá nuestro jefe de filas de: oye David, vente para acá y tápame que estoy un poco cogiendo frío. De hecho, le tenemos aquí a Sergio García, que nos dice que nos mantengamos a las expectativas. Así que nosotros de momento, por ir sumando puntitos, vamos a tirar en cabeza del pelotón durante 25 kilometrillos. Vamos a esperar un poquito, porque encima nuestro líder Sergio García decide realizar una prontía aventura con los escapados, que de momento no les sale bien. Nos seguimos quedando con los tres que están en cabeza de carrera ahora mismo, que vamos a ver quiénes son los tres afortunados: el señor Valle de White y Gijonet. Se empiezan a sumar nuevos ciclistas. Bonhas, tenemos también a Plankajaer, a Fineto. Se suma también Iguersen, tenemos también a Cabot. Ojito que también Lishon quiere poner el ritmo de inicio de esta etapa emocionante. También Thomas y Velikut quieren salir a probar fortuna en estos primeros kilómetros. En total 11 escapados, de los cuales 8 están a puntito de ser neutralizados. Y hasta Sergio diciéndonos de: Grouchy, vente para acá y tápame que voy a coger frío. Vamos a ver. Si conseguimos dominar un poquito este inicio de etapa y nos permiten cumplir nuestro objetivo de 25 kilómetros tirando en cabeza del pelotón. Que yo soy el primero que me encantaría poder escaparme nada más comenzar la etapa, pero lógicamente para poder seguir creciendo como ciclista y subir de ese cuarto nivel a un quinto, sexto, etcétera, etcétera, pues lógicamente tenemos que intentar cumplir estos objetivos. Y ya si encima sumamos algún puntito cuando hay premio de montaña, sprint, o nos llevamos algún maillot, pues lógicamente mejor que mejor, puntitos extra que nos llevamos a la saca. ¿Cómo llevamos el día, querido piscinero? 7 kilómetros de 25. Vamos a darle un poquito de velocidad mientras que siguen intentando escaparse. Parece que de momento lo están empezando a lograr. Ponme en el cartelito 13 de 25. Ponme 25. Me alegro, piscinero. Me supongo que disfrutando antes de que mañana de nuevo vuelva nuestro DJ favorito a liarla. Efectivamente, piscinero, al curro de la moderación. Que la verdad es un poco F con el tiempo tan bueno que está empezando a realizar. Que al menos a mí me apetece menos. Incluso a la hora de ponerme a streamear, pero evidentemente aquí hay que ser constante todos los días. Te pasa igual que a mí entonces, piscinero. El día que Norki no hace directo lo noto muchísimo. Y mira que últimamente, aunque no he dicho nada, siempre está viendo su directo de fondo, o aunque sea dejándole visualización mientras que yo estaba estudiando para los exámenes finales, etcétera, etcétera. Pero es que es un día, aunque solo sean 2-3 horas, sin disfrutar de Norki, se me hace la mañana eternísima y el día ya ni te cuento, se me viene abajo. Buenas tardes, Joseba, ¿qué tal, compañero? Como he comentado al inicio del directo, ando con un pequeñito ataque alérgico, no hemos pasado buena noche y tenemos garganta a la justa para poder tirar hoy para los dos últimos directos de esta semana, antes de mi día de descanso.
Buenas tardes, Isa, ¿qué tal? Ya lo tengo como alarma para madrugar. ¡Hostia! Eres muy grande, mi dinero. Eso me recuerda a cierta mexicana a la cual echo mucho en falta, nuestra querida Amy. Que la pobre ha empezado a trabajar hace ya unos mesecitos y lógicamente pues ya no puede tener los horarios de trasnoche que tenía antes para hacer esfuerzos y ver los directos de Farrell y míos. Y que se ponía muchas veces de madrugada la alarma para poder ver aquí en España, lógicamente por la mañana, los directos de Farrell y alguno mío. Esos son los momentos en los que empiezas a valorar ya no solo de que hay gente que está como una auténtica cabra de otras partes del mundo, sino de que algo tienes que tener para producir ese sentimiento, esa necesidad de esa persona de ponerse una alarma a altas horas de la madrugada o incluso pegarse un madrugón para ver tu contenido cuando eres un don nadie, pero que en este caso pues logras llegar al espectador de una forma que, para describirlo de, vamos a decir, de una forma educada, es como si fueras un poquito su vicio. Y por extrañas razones que a veces pues igual cuestan explicar, te has vuelto necesario en su vida y el día que no te ve es como que le falta algo. Es una de las partes también bonitas que tenemos los streamers. Pero lógicamente, como en toda la vida, hay una parte buena y una parte mala, y esta es una de las más maravillosas que yo he tenido la suerte de vivir con la señorita Eni y con alguna personita más, como Joan, por ejemplo, que también es de Latinoamérica y alguna vez hace algún esfuerzo de estar aquí a las 6 o 7 de la mañana en su país para ver mis directos, las poquitas veces que hacemos directo por la mañana, y que lógicamente eso se valora de una forma enorme. ¿Cómo estamos, compañero Isaías? Espectador que nos ve desde la otra punta del mundo, en este caso desde Argentina. Y que también en su día hacía bastantes esfuerzos por estar en mi canal. Y ojito, por cierto, que nos hemos cortado y yo no me he dado cuenta. Menos mal que lo tenemos ahí cerquita, el pelotón aún, y que tenemos varios compañeros, aunque sean de otros equipos, que están tirando para intentar introducirnos de nuevo en el pelotón. Pero como se suele decir, vaya susto más tonto nos hemos llevado. Que si podemos quedar lo más arriba posible, lógicamente, se agradece. Correcto, siempre nos alegráis los días. Te aseguro, compañero piscinero, de que muchas veces, lo mismo que nosotros los streamers nos decís esas cosas, también vosotros hacéis de que nuestros días, cuando están un poco torcidos, estamos pasando una mala racha y no queremos decir nada, etcétera, etcétera, lógicamente nos ayudáis bastante a que ese día cambie y a que sea lógicamente más tranquilo, más llevadero y más feliz. A darle a proteger, que no sé por qué le he dado a seguir en sprint y evidentemente eso no mola. Efectivamente, piscinero, dependiendo también qué parte de México, porque tengo gente distribuida por varias zonas de México. Hay algunos que les llevamos 6 horas, si no recuerdo mal. Hay otros a 7 y hay otros que incluso casi las 8. Explicación de ellos. Yo, en este caso, siempre me dejo llevar, porque como ya sabéis, mis queridas roqueras son de Nuevo León, Monterrey, y sé que a la hora pues de realizar eventos que a mí me apetece ver, entrevistas, etcétera, etcétera, pues lógicamente, si quiero verlas, tengo que saber qué hora es aquí en España, y gracias a eso, sé de que son 7 horitas. Pero por ejemplo, Amy, que si no recuerdo mal es de California Baja, si la memoria no me falla, creo que es alguna horita menos. Pero que aún así es digno de alabar gente de otros países
que se intenta moldar a los horarios que tenemos algunos streamers, aunque a ellos les venga mal, para intentar estar con nosotros. Que nos quedan 8 kilómetros y se está poniendo la cosa un poco tensa en esta recta final, porque evidentemente tenemos ahí un escapado, nos acabamos de cortar y no tiene pinta de que vayamos a terminar bien la etapa por intentar cubrir a nuestro querido Sergio García, nuestro líder de filas, que nos ha pedido que le estuviéramos durante la recta final de esta etapa tapando un poquito del viento, y nos está saliendo caro para nuestros intereses, que lógicamente son intentar quedar en la mejor posición posible y mejorar cuanto antes como ciclista para ser nosotros el futuro líder del equipo. Pues ya ves, piscinero, de que al final, por un motivo o por otro, hay a veces también que, al menos yo, en el tema de los streams, sobre todo antes en YouTube, ahora en Twitch no tanto, solía tener muy en cuenta todo esto. Cuando me decía la gente de yo te veo desde Colombia, yo desde Argentina, yo desde Chile, e intentas mirar un poco los horarios que eran en cada país y hacer, digamos, una media de, bueno, creo que a esta hora en España vendría bien el horario, le vendría bien a la gente de Latinoamérica, dependiendo de qué parte me vieran, e intentar, lógicamente, pues tener en los directos la máxima de gente posible y variedad de países. Y algo me dice, amigos y amigas, de que nuestro compañero Pretzel Rocks hoy nos está poniendo todo el rato la misma canción, y eso que he puesto una lista de reproducción. Así que vamos a volver a cambiar y vamos a poner una un poquito más animada. De hecho, vamos a ver si nos dejan poner un poquito de hip hop. Depende cómo lo veas, piscinero. Yo también antes tenía esa misma idea de que lógicamente el que quiera verte pues al final se acopla y no pone excusas. Pero sí que es verdad que dependiendo a veces la hora a la que haces directos, pues, a ver, si pongo el ejemplo de Norky o de Farrell, pues lógicamente ellos siempre streamean por la mañana. Dependiendo de qué parte de Latinoamérica seas, es muy complicado, porque pueden ser perfectamente las 3, las 4, las 5, las 6 de la mañana. Por lo tanto, pues evidentemente ya tienes que decir, pues igual no es una excusa, sino que realmente no pueden estar en el directo por el horario. Y sabes que son gente, pues que al final, de vez en cuando, te suelen hacer el esfuerzo de estar en el streaming a pesar de las horas que son en su país. Y yo al menos sí que reconozco que he hecho algún esfuerzo de vez en cuando por amoldar los directos a esas personas que quieren estar, pero por la diferencia horaria, pues no han podido. Pero luego tienes la otra parte, que a mí me ha pasado muchas veces y últimamente me vuelve a pasar, de gente que sabe de sobra que yo llevo un calendario de directos programados y que no me los suelo saltar, salvo pues que yo necesite descansar, tenga problemas de salud o me haya surgido algo grave que me impida estar en directo ese día, y que me siguen preguntando que a qué hora empiezo el directo, que de qué va a ser el directo. Y es como, pero si es que en Instagram llevo creo que 2 semanas ya poniendo todos los días una cuenta atrás para lo que queda, para que empiece cada directo y de qué va a ser. En Discord también hay un pequeño recuadro de captura pantalla que hice con todas las series que tenemos actualmente y los horarios. Tienes un comando disponible en el chat que se pone automáticamente y que incluso lo puedes poner tú, exclamación calendario, en el que te dice las horas a las que normalmente streameo y cuál es el contenido actual que estoy streameando, exceptuando evidentemente los fines de semana, que las únicas series de momento fijas que tenemos son Fórmula 1 y este juego de Pro Cycling Manager, que luego ya, pues como hacemos normalmente doble directo los fines de semana, suelo soltar variedad. Y puede venir cualquier cosa, Euro Truck Simulator, los Sims, PES, FIFA, ahora Project Zomboid, que he estado echando unas horitas esta mañana y la verdad que me ha molado lo que he ido jugando, he ido aprendiendo cositas para hacer una pequeña serie, por decirlo de alguna forma.
Y que aún hay gente que aún así sigue poniendo la excusa. Por cierto, buenas tardes, querido Fran García. ¿Qué tal? ¿Cómo llevamos el dominguito? Vamos a ver qué es lo que nos toca ahora en el calendario, que por aquí pone Giro Adriática Iónica, que quedan dos semanitas. Y que algo me dice que nuestra primera temporada va a ser un poquito escueta, ¿eh? Y por cierto, que me acaba de mandar un mensaje privado el señor Ailagas, que le encantaría estar en el directo, pero el pobre está trabajando. Así que evidentemente mucho ánimo a la gente que estéis trabajando y que no podéis estar en el streaming. Y que ya sabéis de que las series normalmente las podéis ver luego resubidas días después en mi canal de YouTube. Por cierto, nivel número 5. Y en este caso nos vamos a subir la de escalador. Que ya sabéis de que nuestra idea en un principio es hacer corredor explosivo y a la vez un buen escalador. Pues aquí estamos, compañero Fran, como en los últimos domingos, desde hace ya unas semanitas, empezando a tomarme los domingos muy de chill, al ser el último día de la semana que streameo, y que los lunes pues los empezamos con descanso obligado, que obviamente creo que todo el mundo tenemos derecho a poder descansar un día como mínimo, para poder descansar un poco también la garganta, el físico y podernos centrar en otras cositas. Y que están siendo los domingos muy de chill últimamente. Yo ya los empiezo a etiquetar como el domingo de perder seguidores. No porque me esté pasando eso, sino porque evidentemente subo juegos tan de tranquis como un Euro Truck Simulator, el Pro Cycling Manager, que no tienen tanta masa social detrás de estos juegos, y que mucha gente pues decide no darle la oportunidad, que lógicamente pues te quedas diciendo: no se tomó, como dice supuestamente la Biblia, Dios, el domingo como descanso. Pues yo me lo tomo los lunes, y el último día de streameo pues me lo tomo muy de chill. Y lógicamente me apetece normalmente el último día pues streamear cosas muy, muy de tranquis. Y cambiar, evidentemente, pues un poco el contenido, que es de variedad en mi canal, y que entre semana intentamos pues traer juegos con historia que puedan atraer más a la gente. Los fines de semana pues algo un poco más tranquilito, más enfocado pues a que podamos charlar, a que podamos incluso jugar a juegos online como el Fortnite, que hace tiempo que no lo traigo y que poco a poco se va perdiendo, porque al final estoy viendo de que ya no llama la atención como antes, y tampoco quiero quemarlo y quiero traerlo de vez en cuando, pero lógicamente cuando vosotros me demostréis evidentemente que os apetece que lo vuelva a traer y participar en ello, e intentando ahora mismo, lógicamente, que nuestro calendario pues nos diga cuál es nuestra próxima competición. 8 días para el Giro Adriática Iónica. Haciendo tiempo hasta que empiece la Eurocopa. ¿Qué partidos tenemos hoy, compañero Fran García? Que madre mía, te estás tragando, por cierto, todos los partidos de la Eurocopa. Yo solo he visto los dos de España y gracias. Que no sabéis lo que me arrepentí ayer de haber terminado directo y ponerme a ver el partido de España. Y ya no solo eso, sino que es que encima, no sé si lo habéis visto por Twitter, hasta hace nada, escasa media hora, el hashtag niñatos era trending topic en España. Gracias a un vídeo en el que la selección española salía del hotel camino hacia la Cartuja, y donde mucha gente pues parece que ayer no se dio cuenta, yo soy uno de ellos, pues resulta que los jugadores de la selección española, con un montón de gente esperándoles a la salida, parece que no les apetecía mucho saludar a la gente, como que parecía que no tenía mucha sangre en ese momento. Luego en el partido también se demostró que la sangre se la dejaron también en casa, pero bueno. Y que evidentemente, pues,
Yo entiendo que estás en un partido, te tienes que concentrar, pero a ver, tienes un montón de personas, no te voy a decir miles, porque evidentemente creo que no había miles, a los dos lados de la salida del hotel, de la puerta hacia el autobús esperándote, deseando pues darte su cariño, su ánimo, su aliento, deseándote suerte para el partido. Y la mayoría de la actitud de estos jugadores, según se ve en el vídeo, es muy triste. Es más que triste, creo que la etiqueta perfecta es vergonzosa. Muchos tirando hacia adelante con la cabeza alta, mirando a los lados como si no fuera la cosa con ellos, ni un gesto, ni una mirada, muchos a la afición, y es como... A ver, no quiero llegar a sacar la conclusión que muchos están poniendo por Twitter de quiénes se creen estos niñatos ricachones, pero sí que es verdad que me parece una falta de respeto por parte de los jugadores bastante importante. Que lo dicho, puedo entender de que quieres ir concentrado al partido, no sé qué, no sé cuál, pero a ver, tienes cientos de aficionados, sobre todo un montonazo de niños que había esperando simplemente un mínimo gesto que les alegra el día, esperando durante horas, con un calor seguramente impresionante, para 2 o 3 segundos que van a ver a su ídolo y que ni siquiera son capaces de... Un gesto con la mano de hola, gracias por tu cariño. O el típico gesto ahí espoleando a la gente de vamos, vamos, que podemos. No. Jugadores de fútbol yendo recto como si no pasara nada, mirando a los laterales como si no estuvieran viendo a la gente, como si estuvieran aún en medio de la pandemia en la que no se podía estar en la calle, como si estuviéramos en una especie de apocalipsis. Y es como, es que me parece triste, es que al final, ahora entiendo de que ayer la cartuja no animara. Y que pareciera más, por cierto, nos toca contrarreloj, lo siento mucho, pero es que no me gustan los contrarrelojes. Ahora entiendo que lógicamente ayer la cartuja dijera, no vamos a animar a esta selección, es que es normal. Si no demuestra la selección, ¿qué vas a demostrar tú? Es que al final, quieras o no, creo que es contradictorio. Y luego he visto por ahí, que no sé si es verdad, ¿vale? Que hay jugadores que después del partido han debido de ir pidiendo en la rueda de prensa respeto. ¿Respeto a qué? Si ellos, por lo que yo he visto en ese vídeo como aficionado, creo que no han tenido educación hacia la afición. Y que luego, porque no se les anima, te piden respeto. Y luego también hay muchos medios que... ¿Dónde están los que criticaban a Morata? Perdona, Morata ha metido un gol y se puede decir que ha sido de churro porque... Primero se lo anularon, no era fuera de juego, evidentemente, luego le dieron el gol, pero fue un gol de churro. Pero ¿cuántas falló ayer Morata clarísimas? Delante del portero que la tiró en diagonal, que te quedas diciendo, eso no lo falla, vamos, ni un topo. Ni un topo que no se sabe las reglas, falla eso. Y me está diciendo que tú, Morata, de cara a portería, recto, que tienes el palo izquierdo, yo qué sé. Vamos a poner a unos 2 metros. O sea, que es muy difícil fallarla y vas tú y la tiras casi a córner. Delante del portero, en el punto de penalti, casi. Te voy diciendo, tío, que porque hayas metido un gol no eres Dios. Pero evidentemente, tampoco hay que cebarse con el chaval, que bastante a veces lo intenta. Y ayer hay que reconocerlo, hizo buen partido, pero joder. No puede ser de que un tío como Morata sea nuestro delantero centro en la selección y que necesite 500 ocasiones para meter un gol. Una selección, lógicamente, no es un equipo individual de fútbol, no es un club individual, es una selección a la que puedes elegir evidentemente cualquier jugador español. Por lo tanto, si me estás diciendo que un tío que no ha hecho mucho gol y tenemos, como bien me estoy citando en el chat, a un tal Yago Aspas que no ha hecho mala temporada y que quizás está más en forma de cara a portería que Morata, pues a ver, Morata, no tengo ningún problema que vaya con la selección, pero si Yago Aspas está en mejor forma, igual habría que convocarle y ponerle de titular, no a un tal Yago Aspas, digo, a un tal Morata que no ha tenido una temporada, digamos, muy buena en la Juventus, que ha sido bastante criticado también,
y que quizás su posición es delantero centro, igual su posición es tirado a banda, y le estamos exigiendo lo que a un delantero centro se le suele exigir, y que el chaval, por lo que sea, pues no llega, lógicamente. Y por cierto, nos dice por aquí Fran de que a las 6 se decide el grupo A, Suiza contra Turquía e Italia contra Gales. Interesante. Nada, este año nos comemos los mocos y pasa de ronda, es un milagro totalmente. Mira que tiene selección, buenos jugadores España, pero no sé qué pensó Luis Enrique para crear esa lista. Yo tampoco lo comprendo. A ver, el Barça no ha hecho buena temporada, pero por ejemplo Sergio Busquets lo ha terminado muy bien la temporada. Comprendo que la hayan seleccionado. Pedri, entiendo que haya entrado. Lo que no entiendo es que esté jugando de titular. Pedri está quemadísimo, no puede ni con el alma. Koeman no le ha dado descanso. En el Barça, la recta final, no podía ni con el alma Pedri. Y es un chaval que su primer año en el fútbol de élite, por decirlo de alguna forma, que el año pasado estaba en segunda división y que hizo una temporada espectacular, y que este año está haciendo una temporada espectacular, pero lógicamente el ritmo de entrenamiento, de partidos, es totalmente diferente a los de segunda. Y el chaval es que ha jugado 30 y pico partidos. Todos, es que ni siquiera apenas ha sido cambiado. O sea, se le ha puesto ya la etiqueta, por decirlo de alguna forma, de líder del Barça. Un chaval que ¿cuántos años tiene? 19, 20, si no recuerdo mal. Y se le está exigiendo como a Messi. O sea, ¿qué pretenden? ¿Que haga un chaval de 18, 19, 20 años su primer año en un equipo de élite como es el Barça, donde hay que estar a tope en todos los partidos durante toda la temporada, muy exigente, y donde el pobre no está acostumbrado a ese ritmo, y en su primer año ya la han quemado y en la recta final de ligas, con lo bueno que es, el chaval estaba totalmente desaparecido porque no podía ni con el alma? Si el problema no es que haya ido con la selección, el problema es que juegue de titular cuando está quemado. Porque se merece ir con la selección, es un chaval clave, es un chaval muy bueno que puede aportar mucho a la selección. Pero dosifícale, no le quemes más de lo que está. Jordi Alba tampoco ha hecho buena temporada y está en la selección, y ojo, ayer también lo hizo muy bien Jordi Alba. Pero claro, Jordi Alba está más curtido, aunque esté quemado o aunque no haya hecho buena temporada, sabemos que con la selección pues al final muchas veces puede cambiar la cosa. Pero De Gea, ¿qué ha hecho? Si es que yo no entiendo qué hace De Gea. Es como cuando en su día siempre se convocaba a Reina como tercer portero cuando nunca iba a jugar. No, es que es un tío que crea buen ambiente. Ya, pero es que yo no quiero un tío que haga buen ambiente. Para eso tengo los psicólogos de la selección, para mantener la moral de los jugadores, y tengo evidentemente al cuerpo técnico que se tiene que encargar de eso. No un jugador que le está cerrando la puerta a otro jugador de futuro que solo viene a rellenar porque crea buen ambiente. Pues contrata a un animador si quieres buen ambiente, no sé. Que lleves a un jugador quitando la plaza a alguien importante de futuro por un tío que lo único que te va, en este caso, a ofrecer en las selecciones, subir la moral. Llévame a Joaquín, que es un tío con un arte que te cagas y cuenta unos chistes impresionantes, por esa regla de tres. Y además Joaquín sigue estando seguramente hasta para jugar en la Eurocopa sin ningún problema. Carvajal, no entiendo por qué no está en la selección. O sea, empiezas a mirar y te quedas diciendo, a ver, que sí, que el Barça y el Madrid no han hecho una temporada, y aún así el Madrid ha terminado mejor que el Barça. Y hay algunos jugadores del Barça que empezaron muy mal y que en la recta final se han puesto las pilas y han terminado más o menos bien, y que ahora mismo están frescos para poder jugar en la selección. Pero creo que hay jugadores del Madrid que se merecían también la convocatoria, y no sé por qué no ha ido ninguno. Yo es que Piscinero, lo de Sergio Ramos lo entiendo. Ha jugado 21 partidos, lleva desde diciembre apenas sin jugar, con muchas lesiones, tiene 35 años. Duele, hay que reconocerlo, pero es que también hay que ser consciente de, a ver, un tío que apenas durante su carrera empezaba a lesionarse y de repente le han venido todas las lesiones juntas con 35 años, pues ya sabemos lo que va a pasar. El futuro de Sergio Ramos hasta que se retire va a ser eso. Jugar cada vez menos, y no porque no esté al nivel, sino por las lesiones.
Y ese es el gran problema, es que tú no puedes arriesgar una selección cuando te estás jugando algo muy importante como una Eurocopa, un Mundial, y aún así Luis Enrique se la ha jugado con la convocatoria que ha hecho, porque la revolución creo que es muy gorda. Aquí un jugador que lleva desde diciembre sin jugar y que no está al nivel y que se puede volver a romper en cualquier momento, pues te fastidie en un momento tan crucial. O sea, en este caso entiendo que no haya ido Sergio Ramos, le duela a quien le duela. Es que, como bien acabas de decir, Ticinero, una selección tiene que ir a ganarlo todo y tienes que llevar a los mejores. Pero es que Luis Enrique no ha llevado a los mejores. Ha llevado a mucha gente que no entendemos, la gran mayoría de aficionados que pintan ahí. Ha llevado a gente que ha hecho una mala temporada porque supuestamente han ido por nombre o porque en su día fueron buenos jugadores como De Gea. De Gea lleva varios años que es para decir, tío, lo siento, pero no tienes que ir con la selección, no tienes nivel. Tuviste dos, tres buenas temporadas, pudiste ser uno de los mejores porteros del mundo y actualmente pues es un portero normalito tirando a que las cagas de una forma que no es ni normal, De Gea. Morata en el Real Madrid empezó muy bien y era, para mí, antes de que se fuera del Real Madrid, cuando salía del banquillo junto a Soldado, dos jugadores que liberaban muchas veces al Real Madrid de cagadas muy grandes en Champions, por ejemplo. Y que fue marcharse del Real Madrid y Soldado pues ha seguido más o menos un poquito ese nivel. Pero Morata en cambio ha pegado bajón. Es un jugador que va muy a temporadas. Pues te puede hacer una buena como que te puede hacer siete seguidas malas. Por lo tanto igual no tiene nivel para estar en la selección. Por cierto, gracias Rulín por ese bonito raid de ello de 6 participantes. Gracias Fran por el comandito apoyo para Rulín. Bienvenidos, bienvenidas a las 6 personitas que venís de parte de mi querido compañero Rulín. Si no le seguís, tardando estáis en regalarle un maravilloso y gratuito follow. ¿Qué tal ha ido el streaming, Rul? Efectivamente, que el año que viene tenemos Mundial y a ver qué es lo que hay. Lógicamente puedo entender de que haya que hacer una revolución, pero es que también lo que has comentado antes, Piscinero, es también lo que se hace, por ejemplo, en el Mirandés hace mucho tiempo. No solo tirar, lógicamente, para ahorrar un poquito de dinero, ya que somos un equipo, en este caso, humilde, y que no tenemos nadie que nos dé dinero, como por ejemplo pasa en otros equipos, que tienes pues que si la Junta, que si la Diputación, que si una empresa fuerte, un patrocinador que te ponga dinero, nosotros seguimos tirando de los poquitos patrocinadores que se pueden permitir el lujo de patrocinar al club. Tenemos muy poco dinero por parte del Ayuntamiento y de la Junta de Castilla y León, y la Diputación, si te da algo, pues encima hay que darles las gracias, cosa que me parece triste, pero bueno. Y que prácticamente el club, a pesar de ser sociedad anónima deportiva, sigue prácticamente saliendo a flote año tras año por la buena gestión económica y porque prácticamente los aficionados seguimos tirando del carro. Sí que es verdad que ahora tenemos un presidente que es el que más acciones tiene y que pone un poquito de dinero para que el club siga evolucionando, pero no es un jeque. No tenemos millones como pueden tener otros clubes y aún así estamos compitiendo estos últimos años por casi meternos en playoff con equipos contra un Girona, un Almería, un Leganés, un Zaragoza, un Málaga, pero son moco de pavo a los que estamos prestando no solo jugadores en los últimos años de las buenas campañas que hacen en nuestro club, sino que encima les estamos plantando cara de una forma que para un equipo tan humilde como el Mirandés pues obviamente no sería normal. Pero lo que está haciendo el Mirandés, que es a lo que yo quería ir, es el tema de que estamos buscando juventud, o sea, se proyección y con ganas de que se coman el mundo, con evidentemente veteranía. No puedes hacer la revolución que ha hecho Luis Enrique, que para mí parece más la convocatoria de la selección sub-21 que la selección de la absoluta. Porque si hay jugadores de peso, pero es que los jugadores de peso, pues ya tienen sus añitos. Y quizás no están para tirar mucho de galones en ese sentido, no sé. Porque, por ejemplo, Busquets creo que no está para jugar ya 90 minutos en una Eurocopa después de la temporada que ha hecho con el Barça. Jordi Alba, pues igual aún puede aguantar, pero ...pero
Pero bueno, el año que viene hay oportunidad, efectivamente, como hemos dicho, la crack hoy de Chile, Fórmula 1, dando la STC. Me supongo que es clasificación, ¿no, Rul? Pues oye, de maravilla. Si te ha ido bien, ya sabes que evidentemente... Yo, lógicamente, lo apoyo, no lo siguiente. Hablando del Mirandés, ¿qué tal ha estado Vivian esta temporada? ¿No lo cedéis hasta que se retire Joseba? Mira que hemos tenido centrales de la talla de César Caneda, que ha hecho mucha historia en el Club Deportivo Mirandés, pero es como... tío. Creo que Vivian... ahora mismo... Para mí, puede llegar a ser uno de los mejores centrales de España. Y si él mismo incluso se lo plantea, podría ser sin ningún problema de los mejores del mundo. Igualmente, señor Piscinero, gracias por pasarte. O sea, el trabajo de Vivian, compañero Joseba, te lo puedo resumir en que ese hombre se nota, lo primero, que está curtido en Lezama. Y que ha representado los colores de los dos clubes de una forma tremenda. Ha puesto la garra y los huevos de alguien creado en Lezama. Y la garra y los huevos de un auténtico jabato. En un principio, Joseba, tengo entendido de que cuentan con él para hacer la pretemporada. Y aún así el Mirandés creo que ha preguntado... Que en caso de que a final de la pretemporada lo vayan a descartar, si podría volver cedido. Hay evidentemente equipos con más nivel que están interesados en una posible cesión de Vivian. Es que es normal, o sea, es que ha sido lo mejor. Seguramente junto a los dos Javis del Mirandés y a Iván Martín. Pero es que lo de Vivian es indescriptible. O sea, es que la segunda se le queda corta. O sea, ese hombre le puedes poner hasta de portero, que es que yo creo que lo borda. O sea, lo ha hecho maravillosamente bien. Ha defendido, ha metido goles, ha dado asistencias. Se pegaba carrerones cuando sacaba el Mirandés un córner, había una contra, llegaba y la cortaba, que te quedas diciendo, pero este hombre, que es flash de repente y no nos hemos dado cuenta. O sea, es que es impresionante. No le da miedo meter la pierna. Sabe cuándo la tiene que meter la pierna. Sabe cómo hacer las entradas también. Eso también es muy importante. Que no por saber meter la pierna quiere decir de que sepas hacer las entradas para evitar una lesión del jugador rival o llevarte una tarjeta. Y Vivian eso lo tiene muy bien hecho. Y que evidentemente es que solo se puede describir la temporada de Dani Vivian en el Mirandés como... espectacular. Yo creo, Joseba, que estaría muy bien que os lo quedaríais, pero si realmente no va a jugar, creo que lo más sensato es no cortar su progresión y cederle. Cederle a algún equipo para que siga curtiéndose como jugador, y si puede ser a un primera mejor, para que ya empiece a tener el nivel. Y que cuando el Atleti realmente lo necesite, directamente diga de no, a partir de ahora ya vas a ser alguien titular en el equipo. O sea, en ese chaval tenéis un futuro enorme. Igualmente, Rulín, tío, gracias por el raid. Y que tú también pases una grandísima tarde de domingo. Que por cierto, ahora mismo, Joseba, no me sé los nombres porque, lógicamente, estamos en verano y yo estoy muy desconectado. Pero empieza a sonar de que el señor Chema Aragón, el director deportivo del Mirandés, ha llamado fuertemente a las puertas del Atleti pidiendo ya varios cachorros que vengan cedidos por aquí. Y alguno de ellos es un delantero interesante de Lezama, que tiene un futuro también bastante simpático en el primer equipo, ¿eh? Que por cierto me hace gracia, porque estamos jugando un juego de ciclismo y estamos hablando de fútbol. Y luego juego a juegos de fútbol y no hablamos apenas de fútbol.
El mundo al revés, amigos. Que ya sabéis que no hay ningún problema. Pero coño, son cosas que a veces pues sorprenden. Nos quedan 23 kilómetros para llegar a meta. Y os recuerdo, por cierto, que el objetivo que nos han puesto antes de esta etapa es que contaban con nosotros para la clasificación general. Así que lógicamente no estamos haciendo movimientos con nuestro ciclista por eso. Por intentar que llegue lo más fresco posible al final de la etapa e intentar quedar, pues lógicamente, lo más arriba posible. Efectivamente, Joseba. Pero oye, que lo he dicho, ya sabes que no hay ningún problema. Y que por hacer un poquito más entretenido el gameplay, si hay que hablar de fútbol y la gente se anima en el chat, pues oye, de lo poquito que pueda aportar, yo encantado. Y siguiendo con el fútbol, ¿cómo ves tú al Atleti para este año? ¿Le ves un poco mejor que esta anterior temporada? Porque también vaya temporadita. Empezó bastante mal. De hecho, tenía una pinta bastante mala. Consiguió remontar. Y ahora, al menos yo, estoy con la incertidumbre de qué cara veremos del Atleti esta próxima temporada. Me supongo de que la dirección técnica del club estará esperando, lógicamente, a ver cómo termina la temporada en el tema de los playoffs de segunda división también. Para ver si pueden sacar alguna perlita de por ahí. Que no sé, por cierto, ni cómo están ahora mismo los players de ascenso a primera división. Creo que estaba el Girona. Eliminó al Rayo Vallecano, si la memoria no me falla. Y no me acuerdo cuál era el otro. El problema es que no tenemos dirección deportiva. F, entonces lo entiendo. De hecho, el míster dijo que quería plantear 21 jugadores y a día de hoy tenemos 30 y... Hostia, pues ya sabes, en el Mirandés estamos sin ningún problema abiertos a cualquier cesión, incluso si hay que comprar algún jugador que no lo pongan a un precio asequible para nosotros. Adelante, o sea, encantadísimos. Moncayola de Osasuna, que hubiera sido una buena opción, decidió esperar por renovar. Al final es que es eso. Y como no sabes al 100% pues lo que va a pasar en segunda división, pues claro, hasta que no finalice al 100% la temporada para todos, hay muchos clubes de primera que al final pues esperan un poquito, y de segunda también, para hacer movimientos cuando termina al 100% la temporada para todos. Para realizar incorporaciones, para ver cuáles son los descartes, etcétera, etcétera. El Mirandés, por ejemplo, en los últimos años, hasta hace poquito, siempre esperaba, digamos, a final de agosto, para mirar descartes de equipos punteros de segunda división, incluso alguna cesión por parte de algún primera, y que por haber esperado tanto, a veces el club lo ha terminado pagando. Porque al final prácticamente la plantilla la cerrabas, por decirlo de alguna forma, la gran mayoría de la plantilla la cerrabas por esas fechas. Tú imagínate disputar los dos primeros partidos de liga con una plantilla de 15 jugadores y que de repente pues la última semana o las dos últimas pues cierras 7-8 fichajes y que no sabes cómo te van a salir, lógicamente, porque son descartes. Y que a veces los descartes tú piensas que son buenos, pero son efectivamente descartes que no sirven ni para tu club. Y en vez de intentar ficharle, esperamos hasta que acabó renovando 10 años. Ya la cláusula del doble, ya ves. Aquí también pasa lo mismo.
Hombre, también aquí evidentemente, pues como he dicho antes, somos un club modesto, con muy poquitos ingresos. El club, lógicamente, pues lo que tiene es porque se está haciendo un gran trabajo a nivel económico. Y que al final, pues como nos tenemos que reinventar año tras año con el tema de las cesiones para que nos salga más barato, poder ahorrar y poder seguir haciendo mejoras en el club en cuanto a estadio. Que hemos cambiado este año, por ejemplo, las torretas. Estamos cambiando ahora el césped de Anduba, que llevaba varios años sin cambiarse y que ya iba siendo hora. Estaba bastante defectuoso. Las instalaciones de entrenamiento, el anexo, también ha sido cambiado. Estamos también con el tema que creo que este año teníamos que empezar, si en esta próxima temporada, a planificar para quitar la tribuna actual. Porque hay un pequeño pasillito y ya nos dio un toque la federación en su día de si os quedáis otro año más tenéis que empezar a presentarnos ya un planning para quitar ese pasillito y poner grada como el resto del campo, como tenemos el fondo de animación o la general, que sería como una tribuna para un estadio normal, pero para nosotros se sigue llamando general. Y que lógicamente pues en este caso la tribuna de toda la vida pues tiene un pasillo bastante simpático, bastante alejado de los banquillos, y al parecer pues tenemos que eliminarlo y meter una grada pues tipo a lo que tenemos en el fondo de animación o en la general, cosa que la verdad no comprendo, pero bueno. Y que todo eso pues lógicamente sale del dinero del club, no tenemos a nadie que por desgracia nos lo pague ni tampoco nos faciliten esas obras, así que lógicamente pues el club se tiene que reinventar año tras año con cesiones. Que nos está saliendo muy bien, pero puede llegar el año que nos salga mal. Y que así es como trabaja el Mirandés en los últimos años. Pero el Mirandés es normal que se piense más a la hora de fichar, pero el Atlético no debería tener ese problema, efectivamente. Luego en el pasado mercado de invierno también hicimos el ridículo con Llorente, en verano igual con Javi Martínez. Si te digo, Joseba, me han dicho de que esto es mentira, ¿vale? Que está sonando Íñigo Vicente de nuevo para el Mirandés. Que no le quiere el Atleti, que creo que le va a rescindir el contrato. Y que por ahí dicen las malas lenguas. Ya te digo que me lo han desmentido. De que supuestamente el Mirandés lo quiere en propiedad. Efectivamente, Joseba, si es que es lo que comentamos hace ya unos meses por aquí, cuando me preguntabas que qué tal Íñigo Vicente. A ver, el chaval tiene una calidad enorme, pero es que tiene menos sangre. Bueno, tiene la misma sangre que los jugadores de la selección cuando salieron del hotel hacia el autobús. O sea, no corre, no presiona. Para dos o tres veces que presiona en el partido, pues a ver, no lo hace mal, pero te queda diciendo, es que no te voy a alabar porque hayas dado una asistencia de gol y hayas presionado un poquito. El partido dura 90 minutos, no dura 2. Y si en 2 minutos me haces pues una maravilla, a ver, yo te lo agradezco, pero es que un jugador tiene que ser constante. Un tío que encima viene de Lezama, pues joder, por filosofía del club que tiene el Atleti desde un montón de años, es que sus jugadores tienen garra. Y es que Íñigo Vicente pues igual encajaría más en un fútbol tipo Barça o Real Madrid, donde quizás el sacrificio no es tan mayor en ese sentido como el que sí se pide en un Atleti, donde quizás en un Barça o en un Madrid te piden más un pase que sea gol y que demuestres que tienes calidad en dos o tres toques, aunque el resto del partido no te asomes, no te dejes ver. Que en un Atleti pues que tienes que estar los 90 minutos peleando como un auténtico jabato. Porque le preguntaron por qué no jugaba y dijo que él no regalaba oportunidades, que hay que ganárselas, y totalmente de acuerdo. Aquí ya te digo que se le dieron bastantes oportunidades con Iraola. Hubo un partido en el que metió 2 goles y la gente estaba ahí, muchos de ellos porque son del Atleti. Aquí en Miranda hay mucho aficionado de la Real Sociedad y del Atleti. De hecho, dos de las peñas más importantes de ambos equipos están aquí. Y todo el mundo diciendo de ¡guau, qué grande que es Íñigo Vicente! O sea, no se lo podía criticar y te quedas diciendo, si yo no digo que no sea bueno. Sé que reconocerlo, el chaval tiene una calidad que es que, vamos, te deja con la mandíbula desencajada. ¿Cuál es el problema? Que es que no rinde, no corre. Y puede ser todo lo bueno que tú quieras, pero es que, tío, si no te mueves en el campo y solo apareces 2 veces en 90 minutos, pues, ¿de qué me sirve?
Yo necesito un tío que intente buscar, lógicamente, el beneficio del equipo. No que me aparezca 2 segundos, porque le ha llegado un buen pase, se la ha encontrado, mete un gol, ya la haya hecho el trabajo. No, no, tío. Tienes que correr, tienes que mejorar, tienes que rendir, tienes que defender, tienes que atacar, tienes que aguantar, tienes que meter el pie. No pegar dos sprints en 90 minutos, das dos asistencias en ese partido, metes tú un gol y ya soy el ídolo. No, no. Tienes que realmente demostrar que eres un jugador que tiene calidad. Y a él le sobra. Lo que pasa es que el tío es muy vago. No lo había eliminado el Girona, yo se va al Rayo Vallecano. A nosotros nos extraña que no jugaba porque los únicos minutos fue el mejor del equipo. Me lo comentaste a principio de temporada y por eso yo te decía de no me lo creo. No me lo creo que me estés diciendo de que está siendo lo mejor del equipo porque lo que hemos visto aquí no tiene nada que ver con ese jugador. En cambio con Vivian, vamos, a ese hombre yo creo que le manda este día a tercera división y te sigue rindiendo igual que en el Athletic, en el Mirandés y al equipo donde le mandes. O sea, los huevos de Vivian se ven desde el espacio. O sea, así de claro. Así que hoy es la vuelta, vale. Que creo que perdió 1-2 el Rayo, ¿verdad? Y es que pensaba que estaba ya eliminado el Rayo. O sea, ya os digo de que terminó la temporada y yo desconecté ya. Fíjate, me acuerdo, Joseba, que efectivamente me dijiste que a principio de temporada dabais pena y que yo te dije esta frase. O sea, fíjate si me acuerdo, ¿eh? De si dais pena, ¿cómo tiene que ser realmente que deis pena para que Íñigo Vicente sea el mejor del equipo con la pena que dio aquí? Que a ver, aquí, por ejemplo, en tercera división hemos tenido a jugadores que, lógicamente, pues a nivel nacional no se conocen. Por ejemplo, Jorge Mayordomo. Un tío que creo que vino aquí con 36, 38 años. Repito, tercera división. Y a ver, el tío no hacía nada. Claro, con esa edad es que el pobre necesitaba casi la bombona de oxígeno. Pero, cada vez que tocaba el balón en el centro del campo era pase de asistencia o pase de gol. Íñigo Vicente, pues lógicamente es lo mismo, pero más joven. Y te quedé diciendo, a ver, un tío que aunque no haga nada porque no se lo permite la edad o las condiciones físicas, me da un pase de gol o me da un gol, pues tío, dame 20 jugadores como él. Pero lógicamente sabiendo de que te va a funcionar. Un tío como Íñigo Vicente, que es joven y que no tiene la excusa de que no puede correr porque la edad no le da, no sé qué, no sé cuál, lo siento, pero no. Y además que lo bueno que tiene Chema Aragón, no puedo decirlo en directo, si quieres luego te lo digo en privado, Joseba. Porque tengo comentarios de Chema Aragón sobre Íñigo Vicente. Que evidentemente, pues, además de ser un gran conocedor de la segunda B y de segunda división, también está demostrando de que sabe de sobra qué jugadores van a rendir y cuáles no. Y hay algunos jugadores que este año han venido pues por rellenar un poquito plantilla. Como por ejemplo, Moa Ezarfrani, creo que es el apellido, que venía del Español y que no ha terminado mal la temporada, pero es que el resto de la temporada ha sido realmente nefasta, para mi gusto. Luego un tal Sergio Moreno, delantero cedido por el Rayo Vallecano, que se esperaba mucho de él y no ha hecho absolutamente nada. Bueno, sí, salir y la tarjeta al poco de entrar y luego encima, pues, desquiciarse muy rápidamente, pudiéndole costar la segunda tarjeta, o que incluso pues el equipo no lograra por culpa de estas acciones del jugador pues centrarse en el objetivo de empatar, de aguantar una victoria, etcétera, etcétera, y que por eso al final dejó de jugar. Y que parece que de momento el señor Chema Aragón está mirando muy mucho tanto a Lezama. Y espero, Joseba, que me des buenas referencias de algunos jugadores que pudieran salir cedidos o incluso
terminase en contrato con el Atleti, con una opción de recompra por parte de del equipo bilbaíno, como también en este caso de los de la Real Sociedad. Y así a lo tonto está siendo un directo súper de chill, ¿no? Lo siguiente. Muy buenas, Facu, ¿qué tal? Me paso a saludar, crack, que andes bien. Igualmente, tío, ¿cuánto tiempo sin verte por aquí? Espero que todo te vaya genial. Ya te digo yo, Seba, que por lo que yo tengo entendido, no hay nada oficial, evidentemente, porque ahora en verano pues son todos rumores. Creo que sí que había algún lateral o central del filial del Atleti y algún delantero. E incluso creo que se ha preguntado posibilidad por algún centrocampista. Pero claro, como Chema Aragón también es un tipo bastante listo, que juega al despiste, que te hace pensar de que es este jugador, vaya a ir a por él, luego de repente te trae la sorpresa que te trae uno mejor, del que ni siquiera se había hablado, pues lógicamente ya te puedes hacer a la idea. Y también ahora por Víctor Meseguer, exjugador del Numancia, si no recuerdo mal, del Real Murcia, que en su día estuvo pretendido por el FC Barcelona. Ahora están llegando, de momento, rumores de que hay equipos como, por ejemplo, la Almería que lo quieren, pero que han escuchado la cláusula que pide el Mirandés, que para mí es una ganga. Para equipos como la Almería son 2 millones de euros. Y que dicen que no, que ni de coña. Pero luego se gastan 10 millones en un delantero. Y evidentemente, creo que esos 2 millones nosotros los pedimos realmente por necesidad, no en este caso por tocar las narices, sino porque lógicamente, encima, que para una vez que tenemos a un jugador en propiedad, me lo vas a quitar al año, nos ha salido bien y me está diciendo que no quieres pagar su cláusula, pues que no te estamos pidiendo los 10 o 15 millones que te pediría cualquier equipo tipo Las Palmas. O incluso un Leganés, sino que te estamos pidiendo 2 millones que para ti, vamos, es una ganga y que lógicamente luego te dejarás 15, 20 millones en cualquier jugador así importante para cumplir el objetivo del ascenso. Pues hay que ponerse un poco más las pilas, ellos, ¿verdad? Con el filial. La verdad que para mí, envidiable la cantera de Lezama. En los últimos años siempre han dicho de que de las mejores canteras que hay en España era la del Málaga, y ojo, estoy de acuerdo. La gente que sale de la cantera del Málaga es muy buena, pero en los últimos años las canteras de la Real Sociedad y sobre todo del Atleti han mejorado muchísimo. Hay cada jugador ahí, hay cada perla, que no sé por qué no se les da el mérito que realmente merecen. Y ojo, que así a lo tonto llevamos una hora y 4 minutos en directo y yo ni me había enterado. Estoy hoy tan de chill y viendo encima que está lloviendo por segunda etapa consecutiva, que como hoy estamos en modo podcast más que nunca. ¡66 kilometrillos para meta! Con sprint intermedia 3 kilómetros, lógicamente nos queda lo peor. Esos dos maravillosos puertos finales, que madre del amor hermoso, cómo se vienen. Cómo se vienen y siguen contando. Y nosotros, para poder quedar en la clasificación general, lógicamente, vuelvo a repetir lo que normalmente suelo decir en esta serie, aún somos jóvenes, inexpertos en el pelotón,
y que creo que estamos consiguiendo incluso más de lo que se esperaba de nosotros. Que se puede hacer mejor, no os digo que no, pero evidentemente hay que ser consciente de que estamos en el pelotón profesional, estamos peleando ya con equipazos como el Movistar, que ya trae a un Alejandro Valverde o a un Jesús Herrada, dos de los pesos pesados del equipo Movistar, y que aún así les estamos plantando bastante cara, ¿eh? Y aguantando subiditas como esta después de una etapa dura con estas inclemencias climatológicas, donde normalmente un debutante, a menos que tuviera calidad, lo estaría pagando bastante fuerte. Además que este año también una de las mejoras que tenía el juego, aprovecho también para volverlo a recordároslo, era el tema de las inclemencias climatológicas, que si tu corredor, por ejemplo, se acopla mal al calor, en etapas de calor lo va a pasar muy mal. Y se va a notar que la inclemencia afecta al nivel de rendimiento del ciclista. Si está lloviendo y se acopla mal, lógicamente, a los días de frío y lluvia, tu ciclista lo va a pasar mal. Nosotros aún no hemos encontrado que nuestro ciclista pues vaya mal ni en lluvia ni en calor, porque lógicamente nos estamos formando. Lo siento, Francesco, pero no te voy a hacer caso porque yo quiero quedar lo más alto posible. Pero lo que sí que estoy viendo es que muchas veces sin que yo le dé la orden de tirar, es que ya empieza a demostrar de que va a ser un futuro gran escalador, porque siempre que comienza una escalada que no sea muy dura como la que ahora mismo estamos, por ejemplo, viendo, el ciclista automáticamente siempre se pone en los primeros puestos del pelotón. Buenas tardes, Migu. Y por cierto, terminaremos de hacer la competición que estamos haciendo ahora, que eran 5 etapas. Vamos por la tercera y terminaremos directito, que luego a las 9 haremos otro con Eurotrack Simulator. Y lógicamente, como he dicho antes, el haber descansado y mal, el tema de que estoy con un ataque alérgico que me hace estar pues evidentemente un poquito más distraído, el que la garganta después de una semana creo que bastante dura esforzando bastante malas cuerdas vocales de lo normal, que hemos hecho varios directos más largos de lo que yo pensaba que iba a hacer. Y que lógicamente la medicación para la espalda pues también afecta un poquito esos calmantes a la hora del rendimiento. Cuando abres streaming estoy un poco... digamos que estoy, pero no estoy. Creo que esta semana se ha notado bastante de que a nivel al menos de estar más tranquilo que otras veces, se me ha notado todavía más. 7 kilómetros que nos quedan de subida y estamos aguantando como jabatos, ¿eh? Así que estamos empezando a rezagarnos un poquito porque están subiendo el ritmo. Nos estamos quedando ahí un poquito, no haciendo la goma, pero casi, casi. Y vemos ya aquí los ciclistas que se van quedando y nosotros estamos ya empezando con Fancelu a hacer amago de que podemos abandonar el pelotón principal. Vamos a mandar a nuestro ciclista que aguante ahí lo máximo posible. Que todo lo que sea llegar con los favoritos, pues nos beneficia. Aunque luego, evidentemente, pues no podamos ni con nuestro alma para hacer un sprint. Y hombre, evidentemente, Migu, estamos en competición oficial. Esto no es un juego, digamos, arcade o random en el que puedas hacer un caballito. Los ciclistas en medio de una competición nunca te hacen un caballito, por lo tanto aquí pues evidentemente no lo van a hacer. La verdad que molaría, porque yo por ejemplo he visto a Alexandro Petacchi el entrar a meta haciendo un caballito, o en medio de una etapa que empezaba muy tranquilita hacer un caballito, pero lógicamente no es algo habitual. No es algo habitual, lógicamente te lo hacen 4. Y ojito que está nevando, ¿eh? Las estamos pasando crudísimas. Aún así creo que... hostia, que es un desnivel de un 5,3%, que no es moco de pavo, son 13 kilómetros de subida. Y una altura de 1.416 metros, o sea, estamos llegando prácticamente... estamos llegando realmente a lo alto de una pista de esquí. Tenemos ahí a Mikel Landa, Primo Roglic, Vincenzo Nibali,
Ojito con los nombrecitos que han llegado, ¿eh? Y no llegamos tampoco tan atrás. A ver, llegamos a 2 minutos, más o menos echarle 30... Vale, no, iba a decir 39, pero no. Nos llegamos a menos casi a los 3 minutos de el gran Primo Roglic, uno de los fuertes también del pelotón. Y con un final de etapa muy duro, con 2 puertos seguidos donde no hemos tenido apenas descanso. Creo que para ser un debutante en el pelotón principal, creo que lo hemos hecho bastante bien, ¿eh? La pena es no haber entrado entre los 20 primeros, pero oye, tampoco me voy a quejar mucho. Ahora vamos a ver en qué puesto hemos entrado, porque tengo la sensación que hemos entrado entre los 30 primeros, y que eso al menos para mí es bastante importante, para ser evidentemente el novato del pelotón. ¿Cómo llevamos el día, señor Migu? Es que vemos ahí la repetición. Mi guión bajo YouTube ha canjeado esta carta. No sé qué recomendarte. Lo uso como en la siguiente. Esta es un seca. Ahora es cuando yo me quedo evidentemente un poco pillado, porque no tenía Street Looks abierto y quiero ver la carta porque se ha visto en pequeñito. Y lógicamente no sé qué carta ha lanzado, a pesar de que me lo está diciendo por aquí el bot, pero no aparece en la descripción completa. Y creo que no has entendido la carta, compañero Migu. Y me pasó hace poquito también con otra carta, que cuando alguien la lanzó, creo que no la entendió. Y que en este caso, por lo que veo, la carta es de me recomiendas un álbum de música y tú has puesto Migu. No sé qué recomendarte, lo uso como en la siguiente estás un segundo AFK. Hombre, te explico, Migu, con toda la educación del mundo. Si la carta es que yo te recomiendo un álbum de música, por cierto, hemos entrado en el puesto 29, pues evidentemente, si tú has lanzado esa carta, te tendré que recomendar yo un álbum de música. Y evidentemente, si esa carta te dice que es para que yo te recomiende un álbum de música, pues no puedes venir tú y decir, como no sé para qué es esta carta, pues te la canjeo para que estés un segundo AFK. Evidentemente, lo primero no cuela, y lo segundo, lo que te dije ayer, con todo el respeto y educación del mundo, no me cuesta nada regalar cofres, ¿vale? Pero tened en cuenta de que evidentemente cada cofre tiene su descripción, es para un momento en especial, y que lógicamente al estar perdiendo yo dinero regalando esos cofres porque a mí me da la gana, pues espero que entendáis que si veo que se están lanzando cartas a lo tonto, pues empiece a tomármelo un poco a mal, porque lógicamente es dinero que yo estoy perdiendo por haber regalado un cofre, y porque evidentemente se están lanzando cartas a lo tonto sin pensar, y cuando no vienen a cuento la mayoría de esas cartas. Y que luego al final eso puede repercutir en que me venga gente y me diga, ¿por qué ya no regalas cofres? Pues porque por culpa de uno que le he regalado 3 cofres y me ha lanzado las 15 cartas de seguido, que no venía a cuento el 99% con el streaming que estábamos haciendo, pues se me han quitado las ganas de regalar los cofres. Y evidentemente estoy buscando, así que perdonadme que por eso estoy también un poquito, digamos, ausentillo, algún álbum que recomendarte, porque claro, no sé qué especie de música te gusta a ti, porque yo en este caso, pues ya sabéis que me encanta el rock, y te puedo, pues, por no tirar siempre por The Warning, que todo el mundo últimamente me está diciendo, Grouchy, es que parece que solo escuchas The Warning. No, prometo que escucho más música. Lo que pasa es que Spotify, pues, solo tira por The Warning, porque es lo que más escucho. Pero, por ejemplo, escucho también Eruca Sativa, escucho Linkin Park, sigo escuchando Estopa, escucho Mónica Naranjo, de cuando yo era pequeñito, por ejemplo, con ese Sobreviviré, que es una canción para mí mítica y con la que crecí. ¿Y tú? Que tenemos aquí los paneles del Super Giro de Italia, ¿eh? Escucho también Hip Hop de Los Violadores del Verso, de cuando yo era pequeñito, o Nach Scratch, Poesía Difusa. Mira, ya tenemos ahí recomendación. Migu, si te gusta el rap y el hip hop, nunca he sabido distinguir la parte de rap y hip hop. Yo siempre he puesto que ambas estaban unidas de una forma u otra. Te recomiendo
que creo que fue disco del 2005, si la memoria no me falla, de Nat Scratch, Poesía Difusa. Nunca mejor dicho lo de poesía, porque para mí ese álbum es una auténtica poesía. Del señor Nat Scratch, uno de los grandes del mundillo del rap. Así que ahí tienes mi recomendación. Hasta Joseba veo que ha tenido también sus pinitos con el rap. Yo he escuchado de todo, ¿vale? También he escuchado, lógicamente, creo que como a todos, un poquito de música electrónica. De hecho, también por eso, pues lógicamente sigo al compañero Norkestyle, porque nos pone música de cuando yo era pequeñito, eso Remember, de Millie Inc, que ya no son tan conocidos como antes, que antes lo petaban. Para efectos vocales de Nat Scratch es una auténtica bestialidad, loco. Falsa Alarma también. Otro de los miticazos grupos que yo escuchaba de pequeñito, KCO. O también teníamos por ahí el Chojin, que recuerdo yo de pequeño que tenía batallas con muchos compañeros de clase, que era como, es que no te puede gustar la música electrónica del Ponaeri, Scorpia, Chasis y el rap, tienes que elegir por una, porque es que si no, eres raro. Y es como, pues a mí me gustan las dos, gracias por llamarme raro. Es como decir, me gusta el helado en general. No, no, te tiene que gustar un sabor. Si me gustan todos los sabores, ¿qué pasa? ¿Por qué soy raro? Conmigo entonces te ahorras dinero. Porque evidentemente si me gustan todos los sabores, hay algunos que costaban más baratos que otros. O al menos aquí, cuando eran fiestas, la típica heladería está cochecito. Por ejemplo, el helado de pitufo, que era el que a mí me encantaba, te costaba, si no recuerdo mal, la última vez que compré uno, 1,50€, y un helado de fresa te costaba 1€. Y es como, pues mira, si me gustan todos, te acabas de ahorrar 50 céntimos porque me das uno de fresa y estoy tan feliz como con uno de pitufo. Hay que mirar también el bolsillo en ese sentido, ¿no? Y a mí con la música me pasa igual. A mí me encantan prácticamente todos los tipos de música. Escucho de todo menos la ópera, que me aburre. Aunque hay alguna pieza que reconozco que me parece interesante. Y también alguna piecita de reggaetón reconozco que me he escuchado. El Despacito al final me terminó gustando, pero terminé hasta los huevos de ello. La de Échame la Culpa, de Demi Lovato con Luis Fonsi, me encantó y la sigo escuchando de vez en cuando. Como dije hace poco también, canciones de Aitana que son tipo reggaetón, hay alguna que me mola bastante, como la de Teléfono, o la que sacó con Ana Guerra de Afuera lo Malo. Totalmente de acuerdo, amigo, el Despacito está más quemado que el Minecraft y que el Left 4 Dead en mi canal. Pues Joseba, tu cuadrilla sí que sabe. Es que no sé por qué te tienes que cerrar en un solo estilo cuando hay un montón de los que puedes disfrutar. También ese día me decían, no puede ser heavy y que te guste el punk. Pues a mí me gusta todo, ¿qué quieres que te diga? Disfruto escuchando una pieza de punk de Green Day de cuando empezaron, y escucho ahora Metallica de sus temazos heavy metal o hardcore y los disfruto igual. Si la música está para disfrutarla, no para que tengas que elegir un estilo. A ver, te puede llamar más un estilo que otro. Y a mí el rock me encanta, con sus derivaciones, pero no le hago asco a seguir escuchando flamenco, pop flamenco, pop rockero. Flamenco rock es el que suelo hacer Estopa y me encanta, o Erpeche. Alguna baladita, por ejemplo, de India Martínez, que me encanta esa mujer, el bozarrón que tiene. Y yo no soy religioso, no me gustan las saetas, y para Semana Santa hice una saeta India Martínez y me emocioné hasta yo. La música está para disfrutarla, para sentirla, y si el cantante te transmite ese sentimiento, da igual qué estilo sea. Si la cuestión es que consiga hacértela sentir y transmitir. Porque la música es eso, es pasión, es transmisión, es contarte una historia que tienes que intentar tú hacer llegar a la persona que la esté escuchando. Y si lo consigues, sea cual sea el estilo, ole tu huevo, hablando claro, o tus usuarios. Porque te gustan los que no has probado, teniendo en cuenta que antes de hacerse ya es un sabor. Hombre, yo he probado casi todos los sabores de fresa.
de que se han hecho en este caso de lado, y te aseguro que me pones uno de pitufo y me gustan más los de pitufo. Y en cuanto a variedad de laos, también he probado todos y me sigue gustando más el de fresa y el de pitufo. O sea, para mí son mis dos preferidos, pero el de pitufo es el que siempre gana. Es como también la gente que decía, ¡ah, la pizza con piña! ¿Qué dices? Eso tiene que estar asqueroso. Pero si ni siquiera la has probado, ¿qué dices? Si hace poco Telepizza, bueno, hace poco, hace unos años, sacó una pizza de Kit Kat y eso me parece asqueroso. ¿Qué tiene que ver una pizza de chocolate? ¡No pegan! Y a la gente le gustó y nadie decía nada. Me pega más la piña. It's fitting for a haunted house to have art that's beautifully tragic. If Scooby-Doo and crew rolled through my mind, I'd like to think they'd find themselves enthralled by the message. Entiendo, amigo. Ahora sí que entiendo el mensaje. Porque lógicamente hay muchas veces que valoramos sin probar. Igual tienes que probar primero para poder valorar. Yo tampoco he probado la de Kit Kat de Telepizza. Ni tenía intenciones, evidentemente, pero la peor pizza del Telepi es la de hamburguesa, cero dudas. No te puedo decir porque tampoco la he probado. Es como, por ejemplo, también con la comida. Así un poco en general. Pues hay gente que, por ejemplo, te dice, pues yo a la tortilla, que esto pasa en muchos bares, de hecho hay un poquito de pimientito. Claro, pero es que ellos, como digo yo, le echan la tira de pimiento. Yo, por ejemplo, me hago tortillas de francesa en casa con pimiento. Pimiento rojo del gordo, de este que viene enlatado, que lo puedes hacer pimiento relleno. Pues de eso, tanto la tortilla francesa como la de patata, y me llaman raro, o tortilla de guisantes, pero si sabe cojonudo. O de pechuga de pavo ahí con trocitos, o con jamoncito. Si la cuestión es que te guste a ti. Pues esto es igual que con la música, con cualquier cosa que tenga que ver con los gustos. Mientras que te guste a ti, el resto que diga lo que quiera. Oh, la pizza de cuatro quesos, me encanta. De cuatro quesos, de atún, jamoncito, pollo, jamón y bacon. Pero me está entrando hambre, me dan ganas de pedir una pizza ahora. Oh, la tortilla de patata con jamón y queso derretido dentro. Oh, tremendísimo. No sé si voy a quedar mal con lo que voy a decir ahora, ¿vale? Ya sabéis lo típico de cuando eres adolescente, a los adolescentes pues ya sabéis que pues lógicamente les llama la atención algunas cosas que no deberían. Tema, pues ya sabéis, del alcohol, lo que no es el alcohol. Muy buenas, Miqueas. En su día tuve un grupito, pues que, digamos, por intentar encajar. Pues de muchas gracias, Miqueas, por el follow. Por encajar un poquito en lo que se dice en el grupito de los guays, que se querían muy mayores, pues por fumar, por beber, por darle, ya sabéis, al tema de las sustancias que no se debería dar, salvo que un médico te tenga que, en este caso, pues recomendar que necesitas esa pastilla. Pues había algunos que se me hacían tortilla de marihuana y que me decían que si nunca la había probado, que te quedas diciendo, ni la he probado ni quiero probarlo. Eso sí, el olor, yo reconozco que el olor me encanta. De hecho, no sé si habéis estado alguna vez, me supongo que sí. En algún mercado medieval hay algunos puestos que venden incienso con olor a marihuana. Y me parece un olor espectacular, loco. Eso sí, en mi vida he probado nada de eso. Lo primero porque soy alérgico al tabaco. Y lo segundo porque evidentemente bastante mal lo paso con las alergias, como para encima pues meterme donde no me llaman. Para joderme más la vida, que ya bastante jodida la tengo, como para encima jodérmela más. Como diría Coque, de la que se avecina, no, efectivamente, yo se va. Creo que todos hemos tenido el típico amigo pues que iba por ese palo, ¿no? De que le daba sustancias que no debía. Y oye, yo al final, por desgracia, me juntaba con malas compañías, aunque yo por suerte pues nunca he caído en eso. Aunque me la han ofrecido un montón de veces y te quedas diciendo, pues oye, pues el olor, ¿qué quieres que te diga? Nunca lo he probado, pero me gusta el olor. Dependiendo también cómo lo cargaran, pues te quedas diciendo, pues oye, el olor no es malo. Bueno, está bien y todo.
Al igual que antes, por ejemplo, cuando yo era pequeño, decías de tengo un ambientador con olor a vainilla. Y dice, pero tú estás loco, ¿qué estás diciendo? A ver. Y ahora, en cambio, lo más normal del mundo, pues. Ya podéis hacer una pequeña idea. Yo he tenido círculos de amigos muy extraños. Muy extraños, y que lógicamente pues han decidido coger caminos en la vida pues no muy buenos, y que así les ha ido a más de uno. Que evidentemente, pues yo en este caso, por suerte, sigo diciéndolo, decidí no caer en lo que todos ellos caían por ser más molones y creerse los mejores del mundo con la típica edad del pavo. Pero que evidentemente no por eso iba a dejar de hablarme con ellos, que para algo eran mis amigos. Obviamente que cada uno con su vida haga lo que quiera, mientras que yo evidentemente sea consciente de lo que hago con la mía y sabiendo si tengo que ser responsable o no. ¿A ti, Joseba, nunca te han propuesto cosas raras de estas? Que igual soy el único raro al que se le han propuesto. Pues ya te digo yo, en mi círculo de ex amigos, vamos, estas cosas pasaban bastante a menudo. Como todos le daban a todas esas cosas, era como, pues hoy hacemos una tortilla de esta pastillita, hoy del otro. Y es como, nunca voy a comer con vosotros, y recordadme que cada vez que me digáis que vaya, que me compre yo mismo la comida. Algún compañero de clase igual, vale. Hombre, lo de beber creo que lo hemos hecho todos. Y es que creo que en ese sentido he salido al 100% raro, tío. Yo en mis 33 años, poquitas veces realmente me he emborrachado. Solo bebo en este caso cuando hay algo realmente que celebrar, y controlando bastante. Y en las fiestas grandes de mi ciudad, que son durante 3 días, que siempre son sábado, domingo y lunes, que se realizan 50 días después de lunes de merendillas. El sábado lo reconozco, me pongo a beberme hasta el agua de los floreros si hace falta, pero eso sí, controlando evidentemente. Cuando veo que dejo de controlar, dejo de beber automáticamente. Me ofrezca que cualquier persona beber, aunque sea lo gratis. El domingo me tomo un par de cacharros, pero más o menos para estar consciente, porque claro, luego el lunes viene lo peor de las fiestas. No es que haya más fiestas, sino que es que tienes que subir andando unos 7-8 kilómetros hasta un monte y luego bajar. Claro, subir reventadísimo y borracho pues no mola, ¿sabes? En cambio, bajar rodando borracho sí que mola, porque mientras que vas bajando, pues lógicamente se te baja la borrachera. Pero vamos, que yo en este caso siempre intento que sea sábado, el domingo un poco más de relax, más controlando y disfrutando de la fiesta como una persona normal, sin beber demasiado, etcétera, etcétera. Y el lunes ya pues terminaba bajando casi rodando del monte. Grow ahora, efectivamente. Viva el vinito de Grow. ¿Por qué estamos hablando hoy de todas estas cosas? ¿Me lo podéis explicar? En vez de centrarnos en la etapa, en hablar del ciclismo, de cosas normales, estamos hablando de cosas de mala vida. Y de experiencias también un poco personales de cada uno, que yo sepa también se nos está animando. Ah, pues yo tengo por aquí aún el cafecito. Así que yo sepa, eso de que el ciclismo va a ser... Es excusa ahora mismo. Que hablando de ese, mira, que no habíamos cogido botellín. Es la magia del ya chatting, sí, ya veo ya. Y tal la magia del ya chatting. Luego muchas veces me dicen, Grouchy, hacemos un jazz chatting. Ahora me acostumbro a que cada vez que hago jazz chatting tiene que haber algo de fondo, un juego, aunque sea tranquilito como este, un Euro Truck Simulator. También creo que voy a traer el proyecto Zomboy en modo podcast. Encima con este hip hop ahí relajadito. Lo mejor de todo es que últimamente, que creo que vosotros también os estáis olvidando de esto, no somos conscientes que luego esto se resube a YouTube.
que os recuerdo que estamos haciendo una serie de ciclismo con el Eolo Cometa. Y donde hacemos de todo menos centrarnos en el juego, con lo que me gusta a mí el ciclismo. Y sabiendo de que la semana que viene empieza el Tour de Francia, qué ganazas. Y que lo utilizamos más al juego como secundario aquí en modo podcast que otra cosa. También hay que decir de que evidentemente con el tema de la Eurocopa y que ya prácticamente todos pues o estamos en la recta final de los exámenes o los habéis terminado ya, habéis desconectado ya, a estas horas venir a los streaming nos cuesta muchísimo. Que lo he dicho, es normal, o sea, no hay ningún problema, pero... evidentemente hay a veces que te quedas diciendo, es que como veo que no hay nadie en el chat, pues al final, ¿qué vas a hacer? ¿Retransmitir para ti mismo muchas veces la etapa? Pues oye, me pongo a hablar de cualquier tema para ver si alguno, pues tengo la suerte de que me responde por el chat. Y oye, siempre me funciona, siempre hay alguien que me responde y empezamos a debatir y hablar de 50.000 cosas que no tienen que ver con el juego. Pero oye, hablamos, que es lo importante de ser también creador de contenido, el poder comunicarte con tu audiencia y que esta te responda. Bueno, YouTube va a saber que me gusta el rap, bueno. Y que al igual que a mí, pues cuando eras más jovencito, tenías a alguien en el grupo que te ofreció pues hacer una tortilla de marihuana y probarla. Y por cierto, también he de decirlo, me parece muy extraño. Sigo sin acostumbrarme de que últimamente cuando emito este juego o Euro Truck Simulator lleguen nuevos follows al canal, que luego no sé si lo retirarán, porque hace tiempo también que no miro el tema de la gente que se queda o no. Antes reconozco que lo miraba, pero me estoy mentalizando de simplemente abrir streaming, no mirar cuántas personas estamos especteándolo, cuántas personas llegan o cuántas se van, sino simplemente yo abro streaming, disfruto, luego que me llegue el resumen. Y ahí me llevo pues a veces la sorpresa para bien o para mal. Pero evidentemente intentar durante el ratito que estamos en directo o cuando vamos a abrir directo, pues lógicamente no fijarme en los números y sí en yo distraerme, en yo intentar entretenerme y entreteneros y haceros disfrutar a vosotros y a vosotras. Y evidentemente lo que tenga que ser, que sea. El que quiere estar bien, el que no, pues oye, es libre. Al igual que evidentemente que la persona que venga nueva al canal pues que sea consciente que es un canal de variedad y que hay series como en cualquier pues canal de variedad que tienen su principio, tienen su fin. Y que en este caso pues no es como en YouTube, que en YouTube pues si no subes un contenido fijo pues además de que te cuesta muchísimo crecer, pues también desgraciadamente empiezas a recibir cuando cambias de contenido bastantes comentarios haters, bastantes unfollows, dislikes, etcétera, etcétera. Por cierto, compañero Ted, muchísimas gracias por el raíz de ello. Y bienvenidos, bienvenidas las cinco personitas que venís con mi compañero y tocayo Ted. ¿Qué tal? ¿A qué estáis jugando? Y gracias por el comandito, apoyo, Frank. ¿Cómo estamos, señor Ted? No, no son siete, amigo. Levien. Le bien porque pone Dead 200, perdón, nos ha asaltado con 5 personas, viewers. Nos ha asaltado. Otra cosa es que el hosteo han sido 7. Y evidentemente el hosteo es desde su canal. Hay 2 personas que no han venido al raideo y se han quedado especteando desde el canal de Dead. Pues al final de ver los directos de Farrell le cae de pie al Marvel, ¿en serio? Pues está en PlayStation Now. A ver, va a durar poquito tiempo, que creo que le quedan 2-3 semanas para que lo saquen de PlayStation Now, pero luego más adelante me supongo que lo volverán a añadir ya permanentemente. Pero joder, lo podías haber cogido por el PlayStation Now. Pagas un mes que son 9 euritos, que tampoco lo veo muy caro para todo lo que ofrecen, y darle un poquito de caña. Que yo de hecho lo tengo pendiente y aprovechando de que mañana es día de descanso en el canal, empezaré a viciarme y me lo intentaré pasar. Porque solo hice el inicio de la conferencia y tal del juego de Marvel. Y es que se me hizo muy pesado el inicio, tío. Luego ya cuando empecé a verlo en el canal de Farrell, cómo vas conociendo
a los Avengers y cómo va avanzando, es como, hostia, pues mola. Pero es que, joder, que empieces una conferencia de vamos a recoger cómics y es como, por favor, vamos un poco más al grano, ¿vale? No me pongas una niña que no conozco de nada y que de repente me digas que estoy en una conferencia de Marvel y tengo que ir a recoger cómics. No sé, pongo una historia un poco más llamativa. Por cierto, bienvenido el Taotito. Estamos jugando a PCM, más conocido como Pro Cycling Manager. Ah, claro, si te lo has pillado en este caso para PC, entonces sí, entendible. Martos 5000 se une a la Horda Soma. Y por cierto, Martos, muchísimas gracias por el follow. Y para la gente que estuviera en mi streaming y que no siga al compañero de Ed, streamer, de 10, estáis tardando en regalarle un maravillosísimo follow. Canal también de variedad, que el pobre ahora por culpa del trabajo pues no puede estar tan activo como antes, pero los fines de semana os aseguro que vais a tener unas historias que os va a contar, que os van a encantar y que lógicamente darle una oportunidad, que el chaval lo merece. Y que como siempre en esta plataforma, aprende YouTube, aquí estamos para apoyarnos entre todos y evidentemente si encima la persona lo merece, que además de ser un canal más o menos activo y de buen contenido, encima la persona es lógicamente buena persona, que menos. ¡Enorme, amigo! Te aplaudo, amigo, como se acaba de escuchar. Va a tener que poner un comando, que directamente salga automáticamente el bot diciéndolo. El comando apoyo es solo para mí y para moderadores. Nadie más puede utilizarlo. Por cierto, muy buenas, querido Adrix, ¿qué tal? Veo que has leído mi mensaje privado. Llegas justamente a la última etapita del directo que vamos a hacer. Aunque bueno, igual lo extiendo una o dos etapas más. Y por cierto, muchísimas gracias también al Taotito por el follow. Que luego, por cierto, a las 8 de la tarde, no, a las 9, perdón, que lo hemos cambiado a las 9, hacemos directito de Euro Truck Simulator probando la beta del online de SCS Software. No jodas, Adrix. Bueno, como se suele decir, más tarde que nunca. Para poderte incorporar al directo, eso es más vale tarde que nunca. Y como te he comentado por el mensaje directo, porque como dijiste el otro día de que te podía interesar este juego para verlo y tal, tengo una serie que la resubo a YouTube. Así que si evidentemente no llegabas a tiempo, pues para que lo pudieras ver como se suicida la carta cuando tú quisieras, para echarle un ojillo para ver si te podía interesar. Perfecto, compañero Dead, muchísimas gracias por el raideillo, por pasarte al menos a saludar. Y que tengas un maravilloso domingo y que vaya bien la semana de curro. Eso sí que es importante. Hombre, me encantaría, amigo, ponerme ya chatting, pero estamos jugando a Pro Cycling Manager. Aunque estemos en modo podcast, hablando de 500.000 cosas, estamos jugando a Pro Cycling Manager. Por lo tanto, no estamos mintiendo, no estamos en modo podcast. No me estoy enfocando yo con la webcam y hablando, sin más. Tampoco estamos reaccionando a vídeos. Migu, que estás un poco rebelde. Hay que saber utilizar las etiquetas y por si no lo sabéis, no es muy habitual, ¿vale? Pero Twitch hace poquito cambió las normas y dijo que si estás haciendo en un streaming algo que está mal etiquetado, te pueden echar también de la plataforma a ponerte un strike. Y evidentemente si hay una categoría que se llama Pro Cycling Manager 2021 y estamos emitiendo el juego, pues aunque estemos de ya chatting, que se puede añadir esa etiqueta sin ningún problema también, pues lógicamente no me voy a poner que estoy en Just Chatting cuando estoy jugando a Pro Cycling Manager, porque realmente estamos jugando. Aunque como es un juego tranquilito, paradito, estamos también aprovechando a conversar porque el juego no lo permite, pues lógicamente estamos también jugándolo. Y ojito que no me gusta que nuestro corredor esté ya en la parte ahí un poquito final del pelotón, No me gusta porque tenemos un final de etapa tranquilito, pero si llega a ser activo, de estos que tienes que subir 50.000 puertos, esto me da a mí la sensación de que se quedaría descolgado a la mínima. Ah, eso ya no lo sé, amigos, hay alguien más jugándolo, ¿no? Sé que tiene muy poca audiencia y es algo que, por cierto, me fastidia bastante. Lo estuve comentando el otro día, y creo que ayer también, de que hace poco compartí en mi perfil de Twitter una noticia
del medio de comunicación Alfabeta. Y me fastidió muchísimo porque te ponían por ahí los 10 mejores juegos de deportes. Y aparecen juegos que te quedas como diciendo, a ver, no sé qué apoyo realmente tendrán esta clase de videojuegos por parte de la fanaticada, pero NHL, como muchos serán Estados Unidos, el resto del mundo, pues creo que aquí no se practica mucho el hockey sobre hielo, creo que no es algo muy apoyado en ese sentido, aunque haya equipos. Béisbol es un deporte muy muy famoso en los Estados Unidos, puedo entenderlo, que allí tienen comunidad, pero es que fuera de los Estados Unidos es un deporte que realmente se practica a nivel famoso en todo el mundo. No, ¿verdad? NASCAR. Sí, también creo que es un deporte que es más dirigido a los Estados Unidos que al resto del mundo. Por lo mismo. Y te quedas diciendo, y en esa lista no me aparece uno de los juegos que está dirigido a todo el mundo, porque el ciclismo está en todo el maldito mundo y el Pro Cycling Manager se realiza desde hace más de 10 años y no aparece por ningún lado. Que como he visto ya varios tweets, que tienen toda la razón del mundo, ahora es cuando llega la época de, oh, Giro de Italia. Antes la gente sabía lo que era el Giro de Italia, se sumaban, de repente eran amantes del ciclismo, pero claro, como ha perdido un poco su esencia el Giro de Italia, pues la gente ya no lo ve. También ha perdido, por desgracia, apoyo de las televisiones, por lo tanto, pues eso ha hecho que baje un poquito el ritmo el Giro de Italia y que baje también su caché. Pero por ejemplo el Tour de Francia o la Vuelta a España siguen siendo dos de las grandes vueltas a repercusión mundial y que todo el mundo compra los derechos de televisión para emitirlo en todos los países. Tienes la Vuelta a Colombia, tienes la Vuelta a Argentina, si la memoria no me falla, la Vuelta a México, tienes también pruebas ciclistas que se realizan a los Estados Unidos, tienes la Vuelta a Canadá, si no recuerdo mal también, aunque lógicamente no se llama Vuelta, pues tiene como por ejemplo el Tour de Francia, no la Vuelta a Francia, sino que es el Tour de Francia. Pues lógicamente cada uno tiene su nombre adecuado a la prueba y a su idioma. Y que me estés diciendo que no aparezca este videojuego en ningún sitio, al igual que por ejemplo los WWE 2K. Es como, tío, no sé cómo lo ves, pero el wrestling es un deporte que se practica en todo el mundo, ya no solo por WWE, sino porque tienes New Japan fuera de los Estados Unidos y es una de las más importantes fuera de ese país, que es donde más se practica. Tienes la AAA en México, tienes también el Consejo Mundial de Lucha Libre, tienes también dentro del pelotón ciclista un montón de patrocinadores importantes y tienes ciclistas como el estadounidense Lance Armstrong, que ganó 5 Tours de Francia, aunque luego se lo retiraron por dopaje. Que después de retirarse se dieron cuenta de que el muchacho se había dopado y le retiraron todos los Tours de Francia que ganó, si la memoria no me falla. Tienes a un tal Chris Froome, que evidentemente pues también tiene lo suyo. Y lo dicho, hay un montón de patrocinadores importantes de empresas de los Estados Unidos que patrocinan equipos del pelotón y que se desenvuelven por todo el mundo las pruebas ciclistas. Y me estás diciendo que este videojuego no es apoyado, que es el único videojuego de ciclismo actual que existe que realmente tiene que ver con el deporte, no el típico de descenso en montaña de ciclismo, juego arcade, juego que ni siquiera existe en la vida real, simplemente es algo que se realiza y que hay algunas pruebas que lógicamente pues los que son amantes del senderismo pues lo conocerán más que yo, pero que evidentemente el deporte en sí es el ciclismo y que hay pruebas prácticamente desde mediados de febrero hasta finales de noviembre por todo el mundo, que mientras se está disputando el Tour de Francia a la vez igual pues se está disputando aquí en España, por poner un ejemplo que no es así, la Vuelta a Mallorca. Que la Vuelta a Mallorca, por cierto, se realiza siempre entre febrero y marzo. Son los inicios del calendario ciclista y donde muchos de los grandes ciclistas del pelotón, Chris Froome, Mikel Landa, Alejandro Valverde, etcétera, etcétera, suelen empezar sus pretemporadas en esta competición de la Vuelta a Mallorca, que son 4 o 5 días. Luego también, pues yo qué sé, mientras se está disputando el Giro de Italia, pues puedes llegar a tener pues una prueba en Suiza. Y que evidentemente los equipos pues son un poco como en el fútbol, son plantillas de bastantes ciclistas
para que mientras que se está disputando pues una gran vuelta como es el Giro de Italia, la Vuelta a España o el Tour de Francia, pues a la vez ese equipo pueda ser representado en otras pruebas de menos días, pero que evidentemente hagan que siga llegando dinero para mantener al equipo y siga creciendo tanto el deporte como el equipo. Y me parece bastante penoso, siendo sincero, de que todas estas cosas pues no se valoren por parte de incluso los medios de comunicación, que luego te van poniendo hasta como deporte un juego que yo creo que tiene la misma comunidad que un Pro Cycling Manager de monopatines. Que ojo, sé que hay comunidad de skater, pero ¿cuántas personas realmente como comunidad pueden ser aficionados a los videojuegos del Tony Hawk, por ejemplo, que es el más famoso que existe? Y que ha habido varios intentos por parte de otros creadores de contenido, de videojuegos en este caso, de crear parecidos y no han llegado a esa altura. Porque no va a haber ningún juego igual que el Tony Hawk. Y que incluso en esta lista, si no recuerdo mal, aparte está un juego de hípica, que creo que tampoco es un deporte que sea muy seguido por bastantes aficionados. Y que lógicamente llega un punto en el que te quedas diciendo: no entiendo esta lista, porque aparecen juegos que creo que realmente tienen una comunidad muy grande y que es normal que se les apoye, pero creo que hay otros juegos que no tienen comunidad. Conozco juegos como este que tiene un poco más de apoyo y de comunidad y que no aparecen nunca en ningún lado en supuestos medios de comunicación de videojuegos, donde hacen listas de los mejores juegos deportivos. Es más, es que he visto hasta juegos de ajedrez que aparecen en listados de los mejores juegos deportivos. Me está diciendo que el ajedrez es un deporte y el ciclismo no, entonces. Cuando los juegos de ajedrez, creo que ahí sí que no me voy a equivocar, pues no tienen mucho seguidor. Mientras que un Pro Cycling Manager pues igual te puede llegar a vender 200.000, 300.000 copias sin ningún problema, sin ser un juego muy famoso. Y siendo un juego pues que, como veis, en pleno 2021 pues tiene unos gráficos que igual son más acordes a los 2000. Pero bueno, bastante que todos los años nos dan este videojuego para intentar nosotros, los amantes del ciclismo, sentirnos parte de este mundillo, ya sea sentirnos en la piel de un ciclista, como es este modo Pro Cyclist, como puede ser también el gestionar, como en un juego de fútbol, pues un equipo de ciclismo y hacer tú los fichajes, llevar los patrocinadores, llevar también las ganancias o las pérdidas, el cumplir objetivos e intentar llevar a tu equipo a la gloria, lo que suele ser más habitual en mí, llevarlo a la quiebra. Bastante. Y ojito que estamos llegando ya al puerto de montaña. A los escapados les quedan 3 kilómetros y a nosotros nos quedan 5. También nos llevan 2,40 de distancia a los 6 escapados. Aunque bueno, ya les estamos viendo allí al fondo. Y nosotros lo que vamos a hacer, quedando 57 kilómetros, es coger ya nuestro seguramente último botellín y preparando ya el final de la etapa. Que por cierto, estamos en el puesto 34 en la clasificación general, a 3,41 del líder. Ojito con la subida, que puede ser, además de cortita, 2,8 kilómetros, puede ser dura, porque la de antes era larga y eran 5,8 de desnivel y esta es 6,7. O sea, es todavía más desnivel y mirad aquí la dureza cómo se nota. Si llega a ser un puerto más o menos un poco más largo, de 5 kilómetros para adelante, el roto habría sido importante. Y mirad a nuestro corredor, que está empezando a escalar de una forma bastante simpática y sin haberle mandado tirar.
lógicamente guardando fuerzas, porque se viene un final de etapa donde seguramente se decida el sprint. Pero aguantando ahí en mitad del pelotón a un buen ritmo y escalando sin tampoco mucho problema, ¿eh? Cuando tiene que adelantar a compañeros. Y ahí tenemos la bajada del pelotón, que va a tener también una pequeña subidita ahora de nuevo, aunque lógicamente esta no es puntuable y que tampoco es muy destacada. Y ojito que se han quedado 5 personitas en un puerto bastante cortito, que ahí les tenemos enganchados de nuevo al pelotón, a la cola del pelotón. Y que lo dicho, si llega a ser un puerto de perfectamente de 5 a 10 kilometrillos a ese desnivel, habríamos visto un roto en el pelotón interesante, que esas son las etapas que me molan y que por desgracia es muy habitual ver esa clase de etapas en las grandes vueltas. Cosa que en el resto pues es un poco complicado ver etapas de ese estilo, en la que tienes que hacer, por ejemplo, 150 kilómetros o 200 con 7, 8 puertos durante toda la competición, y que en una misma etapa pues te ponen 5 seguidos y muy duros, y que son las etapas que me gustaría vivir con vosotros, especialmente las del Tour de Francia. Y habéis visto de que aquí han acelerado un poquito y casi han logrado que nos cortáramos. Por suerte hemos conseguido reaccionar a tiempo y volver a enganchar. Y le vamos a poner a tirar un poquito a nuestro querido David Villarreal para que no se descuelgue y para que esté la parte final, como he dicho antes, en los puestos cabeceros del pelotón. Que lógicamente no tenemos mucho que hacer porque tenemos a los grandes nombres del ciclismo dentro del pelotón, que es Landa, Alejandro Valverde, Primo Roglic, etcétera, etcétera. Pero oye, al menos por intentarlo, quedar entre los 50 primeros, creo que ya es un premio para un debutante que debería estar en la segunda división del ciclismo y que en este caso con 19 añitos está realizando su primera etapa como ciclista profesional. Perfecto, compañero Joseba, gracias por pasarte y que tengas buen domingo. Ya sabes, si luego puedes, aunque dijiste de que no te ibas a poder unir, a las 9... le damos al Euro Truck Simulator. Y por cierto, hablando del Euro Truck Simulator, para la gente que se quiera unir, lo tenéis todo en mi Discord, en el foro de convoys. Yo empiezo a las 9 y sintiéndolo mucho, el que esté preparado bien y el que no, no espero a nadie. 1.23 que nos saca los 6 escapados, que por cierto vamos a ver quiénes son. Me apetece ver un poquito los nombres, que en este caso son Guglielmo, Gilan, Caucarelli, Horvat y Boleri. Interesante. Tenemos por ahí ya un poco rompimiento. Se nota que aquí tenemos un pequeño de pico de sierra, en el que empieza la subida, las bajadas. Parte final un poquito ahí rompe piernas y que al final pues está rompiendo el pelotón. Damos 125 y hemos perdido 2 efectivos, pero lógicamente se irán sumando poco a poco. Al menos que alguien cabeza el pelotón se empiece a tirar con un ritmo más alto. De momento ya vemos que estamos empezando a neutralizar a escapados. Han aumentado también en la escapada un poquito el ritmo. 22 kilómetros para meta. Y lógicamente, manteniendo ahí el pulso con el pelotón, que yo creo que para el kilómetro 16 hacia meta les habremos neutralizado. Es más, creo que vamos a neutralizar prácticamente antes del 18, porque les tenemos ahí a golpe de tiro. Y el pelotón veo que no tiene ganas de bajar el ritmo, sino todo lo contrario. Tiene ganas de seguir aumentándolo y llegar a tope hacia la línea de meta. El problema es que nuestro ciclista está ya un poco cansado y para tirar el sprint va a ser complicado. Va a ser complicado en estos 17 kilómetros conseguir coger un poquito de aire para ganar esas energías que nos dejen sprintar y quedar en un buen lugar. Pero bueno, poco a poco. Poco a poco y vamos a ver si recuperamos algo. De momento vamos aguantando ahí más o menos en mitad, que no está nada mal, 14 kilómetros a meta.
Quizá ya bajar gente de los que han sido neutralizados, de los que ya lo han dado todo para llevar a sus jefes de filas, a los puestos cabeceros del pelotón y poder disputar en sprint la etapa. Ojito que nosotros también estamos empezando ahí a subir un poquito por el lateral derecho. Eso me causa buenas sensaciones. Aunque lo mismo que subimos, pues también empezaremos a bajar un poquito. 11 kilómetros, casi 10. Seguimos teniendo ahí a los 4 escapados, que me parece muy extraño que les estemos controlando en vez de neutralizarlos. Parece que ahí quieren subir un poquito de nuevo el ritmo para neutralizar cuanto antes. Y parece que aquí, ojito con la playa, parece que aquí ya estaba a punto de cortarse ahí el pelotón. Y por cierto, qué majo el coche, atravesándonos a todos, tanto el coche como la moto. Ya sabemos un poquito cómo va a ser la parte final, aprovechando de que este es el primer paso a meta de los dos que vamos a realizar. Kilómetro 5 hacia meta, así que nos tomamos el gel para aguantar un poquito más y que sea lo que tenga que ser. Tenemos al equipo, creo que es el Cofidis, llevando un poquito las riendas del pelotón. De 4 escapados, ahora nos quedan 3 a puntito de ser neutralizados. A menos de 3 kilómetros ya para la línea de meta. Nuestro ciclista que le mandamos ya que vaya posicionándose lo más arriba posible, porque se viene ya el sprint, amigos y amigas. Obviamente no vamos a ganar porque no tenemos las condiciones para ello, pero ya lanzamos el sprint y hemos avanzado muchísimos puestos. Y vamos a ver si conseguimos llegar al menos entre los 15 primeros. Yo creo que sí, que estaremos por ahí, Bueno, pues me quedo con las ganas de los 15 primeros y de los 20 primeros, pero oye, por ahí, nos hemos quedado. Que tampoco está nada mal y que lógicamente, para un debutante, hoy quiero ser pesado y recordaros que somos debutantes. Creo que hemos quedado bastante bien cuando lo normal un debutante, y que encima cuando debuta en el pelotón siempre lo hace como gregario. Nosotros pues vamos un poquito entre gregario, intentar pues conseguir alguna victoria, algún buen puesto, de trabajar todo el rato para nuestros líderes, sino dejarnos ver e intentar seguir creciendo y demostrando que somos ciclistas con un futuro por delante bastante interesante. Pues creo que bastante bien lo estamos haciendo. Por cierto, puesto 22 y el primer compañero ha quedado en el puesto 16, o sea que no está mal. De 6 ciclistas que hemos enviado con el Eolo Cometa, hemos quedado el segundo, que creo que es algo bastante digno. Hemos quedado por encima, en este caso, 4 compañeros que normalmente son mejores que nosotros. Y como he dicho, amigos y amigas, vamos a ir dejando por aquí este directito, que llevamos ya casi 2 horitas. Y que luego a las 9 nos toca abrir de nuevo con Eurotrack Simulator, probando en este caso la beta online de SCS Software, que tengo que ir preparando también a ver cuál va a ser la salida de nuestro convoy. Y como siempre os digo, amigos y amigas, primero vamos a ver cuántos estamos parados, si puedo realizar algún raid de ello. Alguien que evidentemente esté en directo y lo necesite. Por cierto, muchísimas gracias, Nick Tails, por el follow. Llegas justamente la despedida. Y tengo por aquí, vamos a ver. Mira, está el compañero por aquí, Edgar Crazy, dándole al juego de Show Par. Pues amigos, os voy a dejar con él. Y así os echáis unas risas. No sé si habéis jugado al juego de Show Par, pero la verdad, tanto el 1 como el 2 son tremendísimos. Y como siempre digo, cuando os mando con algún compañero, lo primero, uniros a la raid. Lo segundo, regalarle un maravilloso follow, que es totalmente gratuito y ayuda muchísimo a crecer. Regalarle también un costadito para que pueda llegar a recomendados, o al menos posicionarse lo mejor posible, para que sea un escaparate, para que su canal siga creciendo. Compartir en redes sociales para que le pueda conocer más gente y siga creciendo su comunidad. Por mi parte, muchísimas gracias por haber estado por aquí. Gracias a toda la gente que me ha regalado su raid de ellos en la tarde de hoy, o me ha regalado su follow. Nos vemos en 3 horitas con Eurotrack Simulator, si así gustáis.
Este capítulo lo podréis ver seguramente la próxima semana resubido en mi canal de YouTube, exclamación YouTube, o lo tenéis abajo en la descripción si no queréis perderos nada de lo que suelo streamear por aquí. Que paséis una buena tarde de domingo y nos vemos en Euro Truck Simulator en 3 horitas.